Buenas tardes para todos y todas las personas que nos acompañan en nuestra Fulbright Lecture del día de hoy. Estamos muy emocionados desde Fulbright Colombia de recibirlos y de poder compartir los conocimientos de una persona con tanta experiencia como nuestra Fulbrighter que nos acompaña el día de hoy, a quien podré presentar en unos minutos. Esa es la tercera sesión de nuestra serie de Fulbright Lectures que venimos desarrollando como una iniciativa liderada por la Comisión Fulbright Colombia en alianza con la Secretaría de Educación de Bogotá. Soy Juliana Bernaza, directora de la Fundación Amigos de Fulbright y de Innovación Educativa de la Comisión Fulbright Colombia, y los estaré acompañando en esta tercera sesión. En la sesión anterior tuvimos a un experto que nos habló acerca de las estrategias y herramientas para gestionar el trabajo colaborativo de manera sostenible y así fomentar la reflexión y el desarrollo de procesos de aprendizaje más efectivos. Hoy, en esta tercera sesión, tendremos una nueva invitada que nos guiará en una temática muy importante: el uso de la evaluación para la toma de decisiones. En esta charla, nuestra experta nos explicará qué significa la evaluación para el mejoramiento y cómo podemos tomar mejores decisiones que promuevan el aprendizaje de los estudiantes, la calidad de la enseñanza, la efectividad de los programas y, en general, la calidad de la educación. Queremos, a partir de la conceptualización de la evaluación como una investigación sobre el mérito y el valor de lo que hacemos, entender cómo este proceso se aleja de ser un proceso punitivo, selectivo o excluyente para contribuir al aprendizaje. Los invitamos a todos y a todas a hacer uso del chat de Facebook y de YouTube. Vamos a hacer lo posible por dar respuestas a todas sus preguntas. Aprovechen estos espacios que están habilitados para que esta conversación pueda fluir por parte y parte. Además de iniciar con nuestra Fulbrighter y nuestra Fulbright Lecture de hoy, queremos recordarles que este es el tercero de cinco espacios que tendremos. Es muy importante para nosotros y para la comunidad educativa que los puedan aprovechar en las próximas semanas. Este es un programa que se desarrolla en el marco de la Estrategia de Gestión Institucional del Bilingüismo, un programa que venimos desarrollando de la mano de la Secretaría de Educación de Bogotá para impactar el bilingüismo en los colegios. Este programa ha sido posible gracias a la alianza entre Fulbright y la Ciudad de Bogotá, y por eso hoy desde Fulbright agradecemos todo el apoyo que ha permitido la realización de esta estrategia e impactar a tantos docentes y estudiantes en su aprendizaje. Ahora bien, a lo que vinimos, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, nuestra conferencista del día de hoy, que es Juni Montoya, una ex becaria de Fulbright MinCiencias, que tiene un recorrido y una experiencia muy valiosa que el día de hoy va a poder compartir con todos ustedes. Juni es doctora en educación de la Universidad de Illinois, becaria Fulbright, abogada y especialista en derecho comercial de la Universidad de los Andes. Juni inició su carrera académica en la Facultad de Derecho de la institución y se dio a conocer entre colegas académicos de toda la región por la promoción del aprendizaje activo para la enseñanza en esta área del conocimiento. Después de obtener su doctorado en educación, asumió la dirección del Centro de Investigación y Formación en Educación CIFE de la Universidad de los Andes, desde donde promovió el desarrollo de ambientes de aprendizaje innovadores en todas las profesiones. Ha liderado la creación del programa de doctorado en educación y la revista latinoamericana de educación Voces y Silencio. Juni, queremos conocerte más, queremos entender un poco más cuál ha sido tu proceso, tu camino de aprendizaje que te ha llevado a hoy estar en el lugar en donde te encuentras y que la audiencia pueda conocer un poco más de cuál ha sido esa experiencia. Me gustaría entonces darte la palabra para que nos cuentes sobre tu trayectoria en el sector educativo. Adelante, Juni. Muchas gracias, Juliana. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar aquí en esta sesión. Y efectivamente, como dices tú, es una oportunidad de compartir en parte una trayectoria académica que se inició gracias a Fulbright, precisamente. Así pues, muy brevemente. Ustedes vieron del resumen que se compartió sobre mi hoja de vida que yo inicié mi trabajo en la Facultad de Derecho, pero fue en el contexto de la Facultad de Derecho que me surgió la inquietud por formarme mejor en temas relacionados con el currículo, la pedagogía y la evaluación. Esto es interesante porque inicialmente uno podría decir, bueno, la evaluación no es un tema que a uno le apasione per se. Pero la Universidad de Illinois fue un espacio muy interesante de conocer distintas perspectivas sobre la evaluación y conocer distintos usos, distintas características
que me abrieron un panorama muy amplio en relación con el mejoramiento de la docencia. Digamos que mis preocupaciones iniciales tenían que ver con el currículo, pero entender la evaluación en sus distintos alcances me permitió ir más allá de los temas solamente, digamos, de diseño curricular o de prácticas educativas o enfoques pedagógicos. Eso es parte de lo que quiero compartirles, de alguna manera, como esa visión ampliada de la evaluación, porque la evaluación es un tema con el que tenemos a veces muchas dificultades y algunas resistencias, y creo que algunas de esas resistencias están bastante justificadas. De hecho, creo que cuando la evaluación no se hace como se tiene que hacer, hay buenas razones para desconfiar de ella. Entonces, como queremos hablar de la evaluación para la toma de decisiones, pues en parte quiero mostrar cómo esos otros enfoques y también qué es lo que significa evaluación para la toma de decisiones o qué tipo de decisiones podemos tomar a partir de la evaluación. Esa experiencia en la Universidad de Illinois me permitió volver a la Universidad de los Andes, ya no a trabajar con la Facultad de Derecho, sino con toda la universidad, desde el CIFE, que era el Centro de Investigación y Formación en Educación y que fue el antecedente de la actual Facultad de Educación. Desde el CIFE pudimos trabajar los temas de currículo y evaluación con toda la universidad, pero también desde el CIFE era una escuela de posgrado y teníamos programa de maestría y programas de especialización y durante mi dirección iniciamos el doctorado en educación. Entonces he tenido la oportunidad durante los años que estuve vinculada al CIFE de formar docentes de distintos niveles educativos, en nivel de especialización, en nivel de maestría y también formar investigadores en educación. Esos investigadores se han formado en temas relacionados con la evaluación, con el diseño curricular y con la formación de docentes. Ya son bastantes años desde que inicié este trabajo y en este momento la universidad me ha dado la responsabilidad de hacerme cargo de la Dirección de Innovación y Desarrollo Curricular y Pedagógico de la universidad. Eso significa asegurar procesos de aseguramiento de la calidad, perdón, diseñar procesos de aseguramiento de la calidad y acompañar a los profesores en sus trayectorias, en su formación docente y acompañar a los programas educativos, tanto en su diseño de programas como en el aseguramiento de la calidad de los mismos. Es una tarea muy grande, pero de alguna manera me permite recoger estos años de trabajo, por un lado académico y por otro lado de desarrollo institucional, a partir de una tarea de alcance institucional. En el camino, pues he tenido la oportunidad de trabajar con distintas instituciones educativas a través de la formación de los docentes que hacemos, pero estas oportunidades de trabajar con los docentes de la Secretaría de Educación, pues las aprecio muchísimo porque me permiten a mí también recibir otras preocupaciones, recibir otras perspectivas, que eso pues ha enriquecido muchísimo el trabajo durante estos años. Para mí ha sido muy educativo trabajar con los docentes de los distintos niveles educativos y de las distintas instituciones, porque cada realidad y cada contexto pues plantea distintos retos. Yo tengo experiencia en los retos de la universidad y en particular de la Universidad de los Andes, pero cada uno de ustedes desde su contexto tiene distintos retos, así que espero que la presentación nos dé tiempo para tener esa conversación que es muy enriquecedora para. Espero que sea útil para ustedes, pero con seguridad es muy enriquecedora para mí porque me permite, como les decía, ampliar mi perspectiva. Bueno, con esa no tan breve introducción, voy a pasar al tema que nos ocupa. Y lo primero es hacernos unas preguntas sobre qué entendemos por evaluación, para qué evaluamos, cómo evaluamos, qué aprendemos con la evaluación, qué enseñamos con la evaluación. Parecen preguntas fáciles de responder, pero no son tan obvias. Responder la pregunta para qué evaluamos supone un diseño específico para cumplir ese propósito. No es lo mismo evaluar para tomar decisiones sobre quién aprueba y quién reprueba que evaluar para tomar decisiones sobre cómo mejorar el currículo o evaluar para saber qué tan bien lo estamos haciendo y tomar decisiones de mejoramiento.
Esos tres propósitos que acabo de mencionar suponen tres diseños evaluativos distintos. Y cuando digo tres diseños evaluativos distintos, significa usar herramientas específicas, usar métodos específicos, hacer análisis específicos que nos permitan responder esas preguntas. Entonces, uno a veces inicia procesos de evaluación porque hay que evaluar y parecería que se da por sentado que la evaluación es útil. Pero si no nos hacemos la pregunta de ¿para qué vamos a usar la evaluación? Pues probablemente la información que recojamos no nos sirva para tomar el tipo de decisiones que queremos tomar. Entonces, lo primero es preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué vamos a evaluar? ¿Qué tipo de decisión queremos tomar? Y eso nos va a decir qué tipo de información debemos recabar, qué fuentes son válidas para responder esas preguntas y por lo tanto recogeremos información que efectivamente nos permita responderlas. Y eso tiene que ver con entonces qué vamos a evaluar, qué es lo que estamos evaluando. Estamos evaluando el aprendizaje de los estudiantes, estamos evaluando la calidad de la docencia, estamos evaluando la calidad de la institución educativa, la calidad de la educación, que es eso tan grande que llamamos la calidad de la educación. ¿Qué estamos evaluando? Estamos evaluando al profesor, estamos evaluando al programa, estamos evaluando al estudiante. En la experiencia mía, eso no siempre es tan claro cuando ocurren procesos de evaluación en las instituciones. Y ahí hay problemas no solo técnicos, sino éticos que se derivan de no tener claro qué es lo que estamos evaluando. Y obviamente, el cómo evaluamos, que como ya decía antes, se desprende de qué es lo que evaluamos. Si lo que evaluamos es el aprendizaje de los estudiantes como un resultado, entonces el cómo de esa evaluación tendrá que tener que ver con hacer la evaluación al final de un proceso educativo y hacer una evaluación válida desde el punto de vista de estamos tratando de recoger qué es lo que los estudiantes aprendieron. Y pues no cualquier evaluación nos da cuenta de eso. Y estas otras preguntas que tienen que ver con las implicaciones, digamos, educativas de los propios procesos de evaluación. ¿Qué aprendemos a partir de la evaluación? Podemos aprender muchas cosas sobre la evaluación. Podemos aprender muchas cosas que nos pueden motivar hacia procesos de evaluación o podemos estar aprendiendo que la evaluación no es útil o que la evaluación es algo a lo que hay que tenerle miedo, como decía antes. Cuando la evaluación no está clara en sus propósitos, no está clara en sus métodos, cuando las decisiones que se toman no se compadecen con la información que se ha recabado, pues a veces lo que aprendemos sobre la evaluación es que debemos temerle a la evaluación. Por eso decía que a veces los temores o las reticencias frente a la evaluación parecen estar justificadas. Pero también, ¿qué enseñamos? Porque, y esto es la riqueza de los distintos enfoques de evaluación, podemos a través de la evaluación, por ejemplo, enseñar procesos democráticos. Podemos a través de la evaluación enseñar a apropiarse de los programas y de las instituciones educativas. Podemos a través de la evaluación enseñar cómo aprender. Hay muchos aprendizajes y hay muchas enseñanzas que se pueden derivar de una evaluación si tenemos claro qué queremos hacer, cómo lo hacemos y presentamos de manera clara esas preguntas y esos métodos y esos resultados a las personas que participan en los procesos de evaluación. Este que aprendemos y que enseñamos está orientado a qué aprendemos los que hacemos la evaluación, quienes sea que tomamos las decisiones, pero también el que enseñamos tiene que ver con las personas que participan en los procesos de evaluación. No solo quienes son evaluados, pero en primer lugar quienes son evaluados, pero también todas las personas que hacen parte de un proceso evaluativo. Fíjense que aquí estoy todo el tiempo yendo indiscriminadamente de evaluación del aprendizaje a evaluación de la institución. Luego haré precisiones sobre eso, pero digamos que en un primer momento, si estamos hablando del concepto de evaluación, pues el concepto de evaluación cubre todos estos distintos niveles. Podemos evaluar el aprendizaje de los estudiantes o podemos evaluar la institución o podemos evaluar eso tan abstracto que llamamos la calidad de la educación. Todo eso es evaluación y a todo eso le aplican estas preguntas. Ahora, a medida que avancemos, pues vamos a poder ver ya de manera más específica a qué corresponde cada uno de esos enfoques. Entonces, lo primero que quiero precisar en relación con el concepto de evaluación es que evaluar no es medir. A veces se confunde evaluar con medir, pero si yo le digo a alguien que tiene un 5,
no le estoy diciendo nada en términos evaluativos. Si yo le digo a una institución educativa que tiene un puntaje de 300, no le estoy diciendo mucho en términos evaluativos. Un puntaje o una medición no es una evaluación. Un puntaje es un dato, y esos datos pues son solamente un componente de algo más amplio a lo que llamamos evaluación. En estricto sentido, quienes han trabajado estos temas definen la evaluación como la emisión de un juicio de valor sobre la calidad de algo. Evaluar es emitir un juicio de valor sobre la calidad de algo. En el contexto educativo, pues evaluar es emitir un juicio sobre el aprendizaje. Entonces yo estoy diciendo, ¿se obtuvo el nivel de aprendizaje o no se obtuvo el nivel de aprendizaje esperado? Entonces cuando digo eso, ya estoy emitiendo un juicio de valor, porque estoy diciendo, ¿es deficiente o es suficiente o es excelente? Y eso es un juicio de valor. Lo mismo si hablamos de la docencia o del programa de estudios o de la institución educativa. Una cosa es el dato, un puntaje, y otra cosa es a partir de ese puntaje y probablemente a partir de información adicional poder emitir un juicio de valor sobre algo y poder decir ese aprendizaje es adecuado o no es adecuado, la docencia es de calidad o no es de calidad, el programa de estudios es de alta calidad o no es de alta calidad. Eso supone emitir un juicio de valor. Insisto, normalmente ese juicio de valor requiere algo más que una medición, requiere más información. Y si requiere más información, vale la pena concebir la evaluación como un proceso de investigación. Si nos preguntamos qué vamos a tratar de averiguar, vamos a tratar de averiguar cuál es la calidad de una institución educativa. Imagínense semejante pregunta. Pues tengo que concebir eso como un proceso de investigación, como un proyecto de investigación. Tengo que pensar primero qué voy a entender por calidad educativa y luego qué medios me van a permitir responder esa pregunta. Dependiendo de cómo defina calidad educativa, tendré que ir a recoger la información que me permite dar cuenta de esa calidad educativa, y una vez que tenga esa información tendré que analizarla y tendré que tomar decisiones a partir de esa información. Entonces me he metido con un concepto muy complejo, que es este de la calidad educativa. Cuando decimos evaluación, en un sentido amplio en el ámbito educativo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ahí quiero muy brevemente hacer un recorrido por los enfoques que más han prevalecido en relación con este concepto de calidad educativa. Y esto se ve reflejado sobre todo en los sistemas de acreditación. En los sistemas de acreditación, que se supone que son sistemas que evalúan la calidad educativa, han prevalecido dos enfoques. Uno es el enfoque basado en insumos, es decir, evaluar la calidad de una institución educativa o de un programa educativo equivale a evaluar los recursos necesarios para la prestación del servicio educativo. Entonces, durante mucho tiempo, las instituciones hemos tenido que mostrar que tenemos los recursos físicos, los recursos humanos, los recursos académicos, los planes, los programas, una lista de chequeos, si quieren ustedes, de cosas que hay que tener y que de alguna manera son garantía, se supone, que si existen esos recursos podemos ofrecer una evaluación de calidad. Digo se supone porque pues ese modelo está demostrado pues que es insuficiente, que tener esos recursos no es garantía de calidad. Puede ser que no tenerlos sea garantía de falta de calidad. Pues sí, es posible que una institución educativa que carece de biblioteca, que carece de docentes, que carece de los recursos básicos, pues no pueda ofrecer una educación de calidad. Pero no podemos garantizar que porque tenemos los docentes, tenemos las bibliotecas, tenemos los recursos, eso equivalga a calidad. El modelo que se ha venido implementando en los últimos tiempos es un modelo que asocia la calidad de la educación con los resultados de la educación, con los productos, si los queremos ver en estos términos que son, digamos, poco industriales, digamos, no me gustan, pero el modelo en general obedece a esa lógica. Y es, bueno, ¿qué es lo que se espera de un proceso educativo? De un proceso educativo se espera que los estudiantes aprendan cosas. Entonces, evaluar la calidad de la educación equivale a evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Esa lógica es una lógica imperante en los modelos de evaluación de programas educativos desde mediados del siglo pasado. En el contexto nuestro,
es, digamos, la gran novedad de las últimas normativas sobre acreditación de instituciones educativas, sobre todo a nivel superior, pero digamos que no es que sea muy, muy reciente en su conceptualización. Esa evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes nos dice, bueno, los estudiantes aprendieron o no aprendieron lo que el programa dijo que se proponía enseñarles. Y si lo vemos, pues en estricto sentido uno puede decir, sí, ese es un indicador muy importante de la calidad de un programa educativo. La pregunta es, ¿será suficiente o qué tipo de decisiones podemos tomar a partir de esos resultados de aprendizaje? Entonces ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, pues no es suficiente en el sentido de que en educación los procesos son tan importantes como los resultados. Es decir, uno puede obtener resultados de maneras que no son muy educativas. Yo podría obtener resultados en las pruebas entrenando a los estudiantes para las pruebas. Y eso no es equivalente a una educación de calidad. Entonces, en un sistema centrado en los resultados, pierdo de vista los procesos, la calidad intrínseca, llamaríamos, de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esa calidad intrínseca de los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen que ver con cosas que consideramos valiosas en educación. Consideramos valioso que los estudiantes puedan participar en clase, puedan ser activos en su proceso de aprendizaje. Consideramos valioso que haya preguntas de parte de los profesores, pero también de parte de los estudiantes. Hay unas cosas que son valiosas per se como proceso y que no necesariamente puedo yo ver reflejadas en los productos cuando simplemente evalúo los resultados. Pero la otra cosa es que cuando tengo los resultados de aprendizaje, me queda la pregunta de si los obtuvimos o no los obtuvimos, ¿qué pasó en el proceso? Si yo solo miro resultados, me queda la pregunta de dónde hago una intervención. Si tengo que tomar decisiones de mejoramiento a partir de los resultados de aprendizaje, no siempre es tan obvio que este resultado de aprendizaje me lleva a este lugar en el programa educativo. Entonces, en ese sentido, también la mirada centrada en resultados me aporta un componente importante, pero deja por fuera otros elementos que son los asociados a los procesos. Entonces, fíjense, si decimos quiero tomar decisiones, entonces tengo que pensar cómo estoy definiendo calidad y qué componentes de la calidad voy a considerar para poder tomar decisiones de mejoramiento en relación con ella. Voy a tomar decisiones en relación con los insumos, voy a tomar decisiones en relación con los resultados de aprendizaje, voy a tomar decisiones en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cada uno de esos conceptos me va a llevar por un camino distinto a la hora de decir entonces qué información recojo y qué decisiones de mejoramiento puedo tomar. No voy a entrar en mucho detalle, pero digamos que no solamente está el tema de cómo defino la calidad educativa, sino que también desde la pregunta de en qué consiste evaluar y qué es lo que la evaluación busca responder, me voy a encontrar con distintos enfoques. Entonces, si una vez he definido qué es lo que quiero saber, tengo que también pensar cuál es el enfoque de evaluación que voy a utilizar. Aquí he puesto cuatro de manera muy sucinta y de una manera demasiado general, pero es simplemente para ilustrar esos distintos caminos, esos distintos enfoques de la evaluación. Por ejemplo, una evaluación que se define en torno a los objetivos, define la evaluación como medir el grado en el cual se han conseguido los objetivos de un programa o proceso. Obviamente, antes dije que evaluar no era lo mismo que medir, pero una evaluación centrada en objetivos normalmente se basa de manera fuerte en una medición. Obviamente, a partir de la medición, pues viene el juicio evaluativo de si esa medición es satisfactoria o no es satisfactoria. ¿Qué me dice la evaluación por objetivos? ¿Qué es lo que trato de responder con una evaluación centrada en objetivos? ¿En qué grado el programa está consiguiendo o no sus objetivos educativos? Digamos que este enfoque es un enfoque alineado con lo que llamaba en la diapositiva anterior, un enfoque centrado en los productos. ¿Qué estoy evaluando? Estoy evaluando los resultados en términos de qué tanto se cumplieron los objetivos propuestos por el programa.
No puse en esta tabla, pero hay enfoques muy interesantes donde, por ejemplo, se plantea la evaluación libre de objetivos. Entonces, esto lo menciono porque tenemos muy interiorizado la evaluación orientada a la medición de los objetivos, tanto que pensamos que evaluar siempre es evaluar hasta qué punto se logran los objetivos. Pero hay modelos en donde se dice no. Deberíamos hacer una evaluación libre de objetivos. A mí no me importa qué dijeron los que diseñaron el programa. Si este es un programa de lectoescritura, los estudiantes tendrán que aprender a leer y a escribir. Me tiene sin cuidado si el diseñador del programa dijo, no, yo quiero que los niños desarrollen un aprecio por la literatura. Ese podría ser un objetivo del creador del programa, pero el propósito, digamos, la naturaleza de un programa de lectoescritura es que los niños aprendan a leer y escribir. Luego lo que tengo que evaluar es si aprendieron a leer y a escribir. Punto. Y eso lo puede hacer un tercero y lo debería hacer un tercero ajeno incluso al programa para poder dar cuenta de hasta qué punto se logró la naturaleza del programa independientemente de los objetivos de quienes lo diseñaron. Esto es simplemente un paréntesis para ilustrar que hay enfoques que no necesariamente se centran en los objetivos. Pero hay otros enfoques que nos resuelven un poco la preocupación que yo mencionaba antes de, ojo, si uno se centra mucho en los objetivos, solamente en el logro o no logro de los objetivos, le queda como una caja negra el resto del programa educativo. Entonces, ¿qué enfoques nos permiten cubrir esa caja negra? Un enfoque como la evaluación comprensiva, precisamente lo que busca es no solamente mirar si se lograron o no los objetivos, sino tratar de responder a las necesidades de información de distintas audiencias y de distintos interesados. ¿Qué tipo de información requieren los docentes para tomar decisiones de mejoramiento sobre la docencia? ¿Qué tipo de información requieren los directivos? ¿Qué tipo de información requieren las familias? ¿Qué tipo de información requiere la Secretaría de Educación? Las distintas audiencias tienen distintas necesidades, distintos intereses y son intereses legítimos. Luego la evaluación debería tratar de dar cuenta de esos distintos intereses y debería tratar de responder a esos distintos intereses. Y si yo estoy evaluando la calidad de un programa, tendría que averiguar cuál es la opinión que tienen distintos grupos de interés en relación con ese programa. Y no solamente qué opinión, sino también recoger información más objetiva sobre esas distintas sobre qué tanto se están teniendo en cuenta en el programa o se están logrando en el programa los intereses de esas distintas audiencias. Un enfoque comprensivo no solamente mira resultados, sino que mira antecedentes, o sea, el contexto en el cual se desarrolla el programa, el contexto en el que se ubica la institución educativa, las interacciones, los procesos y los resultados. No es que deje por fuera los resultados, pero va a tener en cuenta que no es lo mismo evaluar el aprendizaje en la institución X que en la institución Y, simplemente porque sus antecedentes, porque su contexto y porque sus interacciones son distintas. Un enfoque orientado al uso y a la decisión es muy cercano a este modelo comprensivo, porque busca recoger información pertinente para usuarios específicos y predeterminados por el programa para usos específicos. Es decir, las personas aquí, mientras que la evaluación comprensiva trata de responder a todos los grupos de interés, una evaluación orientada al uso o una evaluación orientada a la decisión atiende ante todo a las preocupaciones de quienes toman las decisiones, que son las personas que efectivamente van a usar la evaluación. Una de las cosas más interesantes del tema de la evaluación es que la evaluación sirve para muchas cosas, pero no siempre la usamos, sino que simplemente nos quedamos como en hacer la medición. Entonces, el enfoque orientado al uso o enfoque orientado a la decisión lo que busca es precisamente responder las necesidades de información de quienes toman las decisiones y de quienes sí van a usar la evaluación para tomar decisiones. Y este enfoque también, como la evaluación comprensiva, tiene en cuenta el contexto, lo que aquí se llama la entrada, que es el diseño de los programas, los procesos, o sea, las interacciones, las actividades de enseñanza y aprendizaje, y los productos o, digamos, los resultados de corto, mediano y largo plazo del programa. Quiero cerrar esta presentación de enfoques con otro modelo que es de carácter más político y que me parece a mí que también es muy valioso.
y es entender la evaluación como una oportunidad de participación de las distintas grupos de interés. En este caso, la evaluación ya no es solamente un ejercicio de recolección de información o de responder a necesidades de información para tomar decisiones, sino que se convierte en un proceso educativo en el cual distintos grupos producen conocimiento para tomar acciones que permitan modificar la realidad, permitan tomar decisiones sobre el programa o la institución educativa de manera participativa. Esto supone un trabajo extenso de no solamente recoger información de los distintos grupos, sino involucrar a los distintos grupos tanto en la toma, tanto en la recolección de información como en la toma de decisiones, en el análisis y en la toma de decisiones que se desprenden de allí. La pregunta que orienta a esto es cómo podemos transformar la realidad de acuerdo con nuestro contexto. Es decir, no solamente vamos a recoger información que nos permita tomar decisiones, sino que vamos a tomar decisiones que son pertinentes para nuestro contexto, porque desde que formulamos las preguntas y desde que formulamos los métodos, estuvimos participando teniendo en cuenta ese contexto. La realidad, la situación del grupo, de la gente, la comunidad, el contexto es lo que se está evaluando. Se está evaluando no el aprendizaje en abstracto, sino el aprendizaje de estos estudiantes en estas condiciones, dado que es esta población, dado que tiene estas necesidades particulares, y es eso lo que vamos a tratar de entender, y es a partir de ahí que vamos a tratar de tomar decisiones. Cada uno de estos enfoques, pues aquí no estoy yendo al detalle, pero cada uno de estos enfoques obviamente usa distintos métodos, tiene un proceso distinto y lleva a unas conclusiones distintas en términos de qué hacer y cómo hacerlo. No necesariamente son incompatibles entre sí, pero vale la pena volver a la pregunta, ¿para qué queremos evaluar? ¿Cuál es la información que queremos recoger y qué queremos lograr con la evaluación? Por ejemplo, la evaluación participativa no solamente quiere lograr un juicio de valor, sino que quiere transformar una realidad a partir del involucramiento de todas las personas interesadas. Tiene una intención política, no solamente una intención técnica, por decirlo de alguna manera. Entonces, sabiendo que la evaluación tiene distintas funciones, podemos usar evaluación para hacer un diagnóstico de la situación, cómo estamos, cómo llegan los estudiantes o cómo llegan los profesores o cómo está la institución educativa en relación con sus recursos. Puedo hacer una evaluación con propósitos de diálogo. La evaluación participativa, por ejemplo, es una evaluación participativa. Entonces, yo quiero hacer un proceso de evaluación porque la evaluación me permite dialogar con las partes interesadas a partir de una información que es importante para todos, que es valiosa para todos. La evaluación me permite comprender la situación, me permite comprender qué está pasando en una institución, me permite comprender qué está pasando con el currículo, qué está pasando con el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La evaluación me puede servir para dar retroalimentación o para recibir retroalimentación. Cuando un profesor evalúa a sus estudiantes, no solamente él les va a dar retroalimentación a los estudiantes sobre cómo van en su proceso de aprendizaje, sino que también él recibe retroalimentación sobre la efectividad de su enseñanza. Si a todos mis estudiantes les está yendo mal en las evaluaciones, eso no solamente me dice algo sobre el aprendizaje de los estudiantes, también me dice algo sobre qué tan efectiva estoy siendo yo como profesora y probablemente también me diga algo sobre la efectividad del currículo. La evaluación puede ser una oportunidad de aprendizaje, dependiendo de cómo la usemos, y la evaluación puede ser una oportunidad para el mejoramiento. Yo quiero centrarme en los temas de evaluación para el mejoramiento porque es, digamos, con lo que asocio el concepto de la evaluación, el uso de la evaluación para la toma de decisiones. Esas decisiones pueden ser muy distintas, pero en principio pensaríamos que la evaluación me permite tomar decisiones sobre la pertinencia del currículo, la efectividad de la enseñanza, el aprendizaje y la motivación de los estudiantes, los futuros esfuerzos de los estudiantes y los futuros esfuerzos de los profesores y los posibles ajustes que habría que hacer tanto en el aprendizaje como en la enseñanza y muchas cosas más. Insisto, dependiendo de cómo oriente la evaluación,
me va a dar información útil para tomar distinto tipo de decisiones. Pero no toda evaluación es útil para tomar cualquier decisión. Por eso es tan importante tener clara desde el principio cuál es el propósito de la evaluación y usar las herramientas adecuadas para recabar la información que me permite tomar esa decisión. No es lo mismo tomar decisiones sobre los profesores que tomar decisiones sobre el currículo. Y si usamos solamente un indicador, es posible que ese indicador sea insuficiente para tomar ese tipo de decisiones. De ahí la necesidad de hablar de sistemas de evaluación o de sistemas integrados de evaluación, en donde contamos con distintos indicadores para que podamos tener dentro de lo posible una comprensión de la complejidad de lo que estamos evaluando y poder tomar decisiones más informadas. ¿Qué significa hablar entonces de un sistema de evaluación? En el contexto de las instituciones educativas, pues una cosa es hablar de la evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, y esto, por ejemplo, pues en el sistema de la Secretaría está muy claro que por lo menos el sistema contiene información sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes, sobre la evaluación de los profesores y sobre las instituciones educativas. Este componente de los programas educativos pues tiene más que ver con la educación superior, donde pues cada institución tiene distintos programas. ¿Qué significa eso? Pues significa que hablar de un sistema integral de evaluación significa recoger información sobre los estudiantes, pero no solamente, insisto, para darle información a los estudiantes o para saber en qué están los estudiantes, sino que la información sobre los resultados de aprendizaje de los estudiantes me dice cosas sobre la efectividad de la enseñanza, la efectividad del currículo, la calidad de la institución educativa. La evaluación de los cursos y de los profesores pasa lo mismo. Yo puedo evaluar a los profesores para darle información a los profesores, para tomar decisiones sobre los profesores, quiénes se quedan, quiénes se van, quiénes necesitan programas de formación adicionales, qué necesidades de formación existen en los profesores para apoyar sus procesos. Pero la evaluación de los cursos y la evaluación de los profesores también es un insumo para la evaluación de la institución educativa, para decir algo sobre la calidad de la institución educativa. La evaluación de los programas educativos se compone en gran medida, como ya mencioné antes, de la evaluación de los resultados de aprendizaje, pero también de la evaluación de la docencia, pero no se agota ahí. La evaluación de los programas educativos supone también tener en cuenta los otros componentes, los otros insumos y los otros recursos y los otros procesos que juntos me van a permitir decir algo sobre la institución educativa. Todos estos elementos combinados me permiten decir algo sobre la institución educativa. Y un reporte de la institución educativa es un reporte que debería combinar todos esos elementos. Puse aquí a un ladito, pero simplemente para no perder el, digamos, no quiero entrar en eso, pero llamar la atención sobre el hecho de que cuando hablamos de evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, estamos también yéndonos por un camino en relación con la evaluación, que es la evaluación del aprendizaje, pero no debemos dejar de lado las posibilidades de hacer evaluación para el aprendizaje, es decir, evaluación que me ayuda a aprender y que pues en muchos contextos llamamos evaluación formativa, y la evaluación como oportunidad de aprendizaje. El propio proceso de evaluación me puede ser una oportunidad para generar nuevos aprendizajes. ¿Qué significa? Así como digo, la evaluación no es un dato, no es una medición. La evaluación no es solamente el juicio evaluativo, sino que cuando decimos evaluación para el mejoramiento, tenemos que hacer algo más. ¿Qué significa evaluación para el mejoramiento? Significa generar un ciclo que nos permita efectivamente mejorar a partir de la evaluación. Parte de mi experiencia de aprendizaje más valiosa en el contexto de la Universidad de Illinois fue el trabajo en investigación-acción con la profesora Susan Nofke. Yo pienso la evaluación para el mejoramiento en términos de los ciclos de investigación-acción, porque un ciclo de investigación-acción es un ciclo que nos permite de manera permanente, incluso pues, perdón por mis limitaciones para graficar, pero en realidad no es así de plano un proceso de investigación-acción, es más bien una espiral,
porque uno inicia con un ejercicio de planeación, luego actúa, luego observa esa actuación, reflexiona sobre esa actuación y a partir de esa reflexión toma decisiones nuevamente de planeación. Entonces el círculo se vuelve una espiral en la medida en que obviamente cuando doy la vuelta no quedo en el mismo sitio, sino que quedo en un mejor lugar, se va ampliando, se va profundizando, se va mejorando lo que estoy haciendo, porque en cada iteración estoy aprendiendo a partir de la información que recogí. ¿Cómo se ve eso cuando pensamos en términos del mejoramiento educativo? Si yo pienso en la evaluación para el mejoramiento, significa que yo tengo un diseño curricular o unos procesos de formación docente, pongo eso en acción, y eso en acción, el currículo en acción, son las prácticas de enseñanza y aprendizaje, y puedo evaluar esas prácticas, evaluar ese currículo en acción a través de la evaluación de la docencia, a través de la observación de la docencia, a través de la evaluación del aprendizaje, de los resultados de aprendizaje y de los otros insumos que considere necesarios. Y con base en esa evaluación, en esa información, la analizo y tomo decisiones de mejoramiento. Entonces se vuelve un ciclo de mejoramiento en la medida en que efectivamente yo use la información recogida para tomar decisiones, para mejorar ya sea los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya sea el diseño curricular, ya sea el componente que necesite mejorar en relación con el programa. Esto es lo que creo que muchas veces se nos escapa, pero no porque no queramos hacerlo, sino por razones de tiempo y de recursos. Yo creo que la mayor parte del tiempo nos la pasamos en modo acción y evaluación, pero rara vez tenemos el tiempo de efectivamente detenernos a decir, bueno, ya evalué, ¿qué me dice esa información que debo mejorar? ¿Y cómo voy a poner en práctica esa información de mejoramiento, ese plan de mejoramiento? ¿Cómo se va a ver reflejado en el nuevo ciclo académico? ¿Cómo se va a ver reflejado eso que aprendí en el proceso anterior? En las instituciones educativas nos la pasamos todo el tiempo enseñando y evaluando, y muchas veces, insisto, no hacemos el ciclo completo. Cuando decimos evaluación para el mejoramiento, necesariamente tenemos que pensar en ese ciclo completo. Y obviamente, pues yo sé las limitaciones de tiempo y recursos que tenemos todos para hacerlo, pero parece un enorme desperdicio de recursos, hacer un montón de recolección de información que no vamos a procesar para mejorar lo que hacemos. Entonces, si bien es cierto que analizarla, tomar decisiones e implementar esas decisiones es un esfuerzo adicional, pues lo que no se justifica es que teniendo recursos limitados gastemos tanto esfuerzo en hacer y evaluar si no le estamos sacando provecho a ese evaluar para tomar decisiones de mejoramiento. Voy a cerrar con algo que complica un poquito más la tarea, pero que me parece fundamental, porque cuando decía que a veces la evaluación la tememos, y con razón, me refería a que no siempre la evaluación cumple con unos principios que garanticen que la evaluación efectivamente es útil para la toma de decisiones. Estos principios se pueden ver como principios técnicos, pero a mí me parece que también son principios éticos. Lo primero es el tema de la validez. ¿Qué significa la validez en la evaluación para el mejoramiento? Que las interpretaciones que se hagan y las decisiones que se tomen con base en los resultados de una evaluación correspondan con su propósito. Eso en plata blanca, ¿qué significa? Pues si yo digo que voy a hacer evaluación para el mejoramiento, pues las decisiones que debo tomar deben ser decisiones para el mejoramiento, no deben ser decisiones de selección o de exclusión. Y este es un principio que se viola con muchísima frecuencia. A uno le dicen, vamos a observar las clases porque estamos haciendo una evaluación de programa. Bueno, si estamos haciendo una evaluación de programa, entonces no estamos haciendo evaluación del docente. Eso debería estar claro. Si la evaluación del docente es parte de la evaluación del programa y si las decisiones que se van a tomar recaen sobre el docente, pues es importante que eso lo sepa la persona que está siendo evaluada.
Ese principio se viola con mucha frecuencia cuando se recoge información con un propósito y se usa con otro propósito. Lo primero que necesitamos es estar seguros que la evaluación que estamos haciendo tiene un propósito claro y que las decisiones que se van a tomar son consistentes con ese propósito. Lo otro es la confiabilidad. Las evaluaciones son confiables cuando son aplicadas e interpretadas consistentemente de un contexto a otro. Esta es una de las quejas que uno encuentra con más frecuencia en el sector educativo y es la queja que tienen con justa razón las instituciones que dicen, a ver, mi contexto es este y esa evaluación probablemente estandarizada no da cuenta de los retos que este contexto me implica. Si estamos en el contexto de toma de decisiones para el mejoramiento, una institución educativa tiene que poder ser evaluada, pero también tomar decisiones atendiendo a lo que implica ese contexto. O sea, mis resultados no necesariamente son equiparables a los resultados de otro, simplemente porque el contexto es diferente. Luego, este criterio de confiabilidad también es algo que con mucha frecuencia tenemos dificultades para validar en la medida en que las evaluaciones efectivamente son afectadas por los contextos. La alineación. Tiene que haber un acuerdo entre lo que se evalúa y los demás elementos del currículo, las metas del programa, los objetivos del curso, las actividades de enseñanza y aprendizaje. Este es un criterio de alineación curricular, pero creo que es un criterio importante para que la evaluación efectivamente oriente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si la evaluación no está alineada con los propósitos del programa y con las actividades de enseñanza y aprendizaje, pues probablemente no me va a decir mucho sobre los resultados de aprendizaje del programa, porque no es ese el concepto que efectivamente está evaluando. Imparcialidad. Las evaluaciones son imparciales cuando no perjudican a grupos o a individuos particulares. Sabemos que las evaluaciones muchas veces, por su diseño, terminan teniendo sesgos. No existen las evaluaciones objetivas, a pesar de que las llamemos así. Todas las evaluaciones han sido formuladas por alguien desde unos criterios, desde unos enfoques, desde unas visiones, y eso necesariamente afecta las evaluaciones. Y finalmente, la flexibilidad. Las evaluaciones son flexibles cuando se adaptan satisfactoriamente a una variedad de modalidades de formación y a las diferentes condiciones y necesidades de las comunidades educativas. Insisto en que con mucha frecuencia esta es la queja que yo más encuentro entre los profesores y entre los rectores y en general en las comunidades educativas, y es qué tanto la evaluación sí se adapta a las necesidades específicas y en la medida en que no lo hace, qué tanto tienen ellos los recursos o el acompañamiento o el apoyo para hacer esa adaptación, porque puede ser que tengamos una evaluación estandarizada, necesitamos tenerla por muchas razones, pero lo que necesitamos es poder coger esa información, tomarla, interpretarla en relación con nuestro contexto. O sea, de nada nos sirve que nos digan usted es el 300 entre 500, eso no me dice nada, pero si me dan una información que yo pueda sentarme con pares, con colegas, con compañeros y decir esta información que nos está diciendo que sí es pertinente para nuestro contexto y que nos permite tomar decisiones de mejoramiento para nuestra institución y a partir de ahí tomar decisiones sobre el currículo, sobre los programas, sobre los profesores, sobre las prácticas, etcétera, etcétera. Con estos retos quiero cerrar la presentación para que nos queden al menos unos minutos de conversación. Muchas gracias. Bueno, Juni, muchísimas gracias. Este ha sido un tema muy interesante. Estoy muy contenta, hemos tenido una participación muy activa por parte de muchos docentes que nos saludan desde los distintos colegios de la Ciudad de Bogotá, a través de las plataformas de la Secretaría de Educación de Bogotá y las redes de Fulbright. Creo que abrimos el espacio para preguntas. Hasta ahora no tenemos preguntas registradas, estábamos esperando para poder recibirlas al final, entonces invitamos a todos los docentes, coordinadores, rectores, que si tienen alguna pregunta específica para nuestra Fulbrighter Juni Montoya, es el espacio para hacerlas y poder resolverlas. Mientras tanto, Juni, yo aprovecho para hacerte una pregunta mientras llegan las preguntas de los colaboradores de la Secretaría de Educación, y es,
¿Qué mensaje quisieras dejarle hoy a los estudiantes? Hemos hablado mucho desde el punto de vista de los docentes, pero a los estudiantes que se ven enfrentados diariamente a la evaluación y que la evaluación resulta siendo determinante en sus vidas, en sus decisiones, en sus procesos académicos y tan influyente en las sendas de vida que terminan recorriendo. Entonces, ¿cómo los estudiantes pueden entender a percibir, a recibir la evaluación desde otra orilla, mucho más constructiva, que no genere tanto temor, angustia, como lo que para muchos estudiantes se convierte en la evaluación a lo largo de sus procesos académicos? Gracias, Juliana, por preguntarme eso, porque efectivamente durante la presentación los estudiantes aparecieron un poco como sujetos pasivos de la evaluación, como que la evaluación es algo que hacemos sobre ellos. Pero yo creo que el mensaje para los estudiantes es que la evaluación también ofrece una oportunidad para ellos para tomar mejores decisiones sobre su proceso de enseñanza y sobre su proceso de aprendizaje. Eso supone que los estudiantes deben, digamos, de alguna manera ser exigentes en cuanto a que sean claros los criterios de evaluación y que ellos los conozcan y que haya retroalimentación. La retroalimentación es fundamental porque la retroalimentación le permite al estudiante saber qué se espera de él, qué se esperaba y qué hizo, digamos, en dónde está él en relación con eso que se esperaba y qué debe hacer para mejorar su desempeño en una próxima evaluación. Con esos elementos claros, un estudiante puede apropiarse de su proceso y tomar decisiones sobre qué hacer distinto para la evaluación. Pero insisto, eso supone que los criterios de la evaluación estén claros y que el estudiante los conozca. Porque incluso una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es que para los estudiantes es como una sorpresa la calificación que obtienen, es como algo que el profesor les dio y que no saben de dónde sale. Y yo creo que hemos trabajado bastante para que los profesores no solamente tengan criterios claros, sino que los den a conocer previo a las evaluaciones a los estudiantes. Y eso no solamente es una cuestión de hacerle la vida fácil a los estudiantes, es una cuestión de hacerlos corresponsables del proceso. Si el estudiante conoce qué se espera de él y conoce los criterios con los que va a ser evaluado, el estudiante tiene la oportunidad de tomar decisiones para lograr esos resultados y de mejorar sus resultados. Entonces, creo que el mensaje es, exijan criterios claros, pero también háganse responsables de la parte que a ustedes les corresponde de tomar decisiones sobre su proceso de aprendizaje. ¿Qué debo hacer distinto para la próxima vez? Ya sé que lo que se esperaba de mí era esto y yo llegué hasta aquí y me están diciendo que para llegar allá tengo que hacer esto. Ah, pues yo puedo hacer eso, yo puedo entrenarme, yo puedo ensayar, yo puedo prepararme para llegar allá. Entonces creo que el mensaje es de autonomía y de reflexión sobre la información que les da la evaluación. Perfecto, Juni, muchas gracias. Voy a leer algunas de las preguntas que nos están enviando. Rosalba Andrea Contreras nos pregunta desde la página de YouTube, ¿qué posibilidades hay de que las pruebas estandarizadas tengan en cuenta los contextos? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que por definición, las pruebas estandarizadas no pueden tener en cuenta los contextos, porque por eso son estandarizadas. Le aplicamos el mismo estándar a todos los contextos. Lo que sí se puede pedir no es que la prueba estandarizada tenga en cuenta el contexto, pero sí que las interpretaciones que hacemos de los resultados y las decisiones que tomamos a partir de ellos tengan en cuenta los contextos. Entonces puede ser que la prueba me esté diciendo una cosa en la cual a mi colegio le va muy mal y a este le va muy bien. Y la prueba es la prueba. Pero ¿cómo presentamos esos resultados? ¿Y qué decisiones tomamos? Sí debería tener en cuenta que este es un colegio que le apuesta a la inclusión y que tiene a unos estudiantes con unas necesidades particulares y atiende a unas poblaciones que tienen unas necesidades particulares. Y entonces, este no es un colegio que lo esté haciendo mal, este es un colegio que lo está haciendo muy bien en su contexto y tiene unos retos para mejorar que tienen que considerar ese contexto. Pero creo que
Esa es precisamente la mayor debilidad de una prueba estandarizada. Por un lado, es algo que necesitamos para hacer comparaciones, es algo que necesitamos para poder tener precisamente esos estándares mínimos, para poder hablar de estándares, para poder hablar, digamos, de un nivel común que se le puede garantizar a toda la población a nivel nacional y a nivel distrital, digamos, a nivel de las instituciones políticas. Es necesario tener esas pruebas estandarizadas, pero lo que sí se tiene que poder tener en cuenta es qué significa ese resultado atendiendo a los contextos y tomar decisiones que tengan en cuenta esos contextos. Las decisiones no pueden ser, a usted le fue mal, entonces lo apoyo menos, y a usted le fue bien, lo apoyo más, porque a lo mejor de lo que se trata es de que el que le fue mal y que tiene esas necesidades especiales es el que más apoyo necesita y es en el que hay que invertir más recursos, y no en aquel que lo hace bien porque tiene menos dificultades para hacerlo bien, por ponerlo en términos pues muy muy simplistas. Perfecto. Tenemos entonces otra pregunta. Angélica Gallo Quintero nos pregunta, ¿cómo puede hacer para que los niños les guste la evaluación? Esa pregunta me encanta. Esa pregunta me encanta porque creo que los primeros que tenemos que cambiar la mentalidad somos los profesores, porque muchas veces usamos la evaluación como la única forma de controlar a los estudiantes. O sea, ¿se están portando mal? Espérense que el día de la evaluación yo me desquito. ¿No están estudiando? Yo con la evaluación me desquito. O sea, los primeros que usamos la evaluación para atemorizar a los niños somos los profesores. Si nosotros pensamos en la evaluación en estos términos de una investigación que estoy haciendo conjuntamente con mis estudiantes, una investigación que nos va a dar información a ustedes y a mí sobre cómo vamos y qué más tenemos que hacer para lograr lo que queremos hacer. Si tenemos unos propósitos educativos compartidos con los estudiantes, si ellos conocen los criterios y ellos participan en la evaluación, y hay muchas estrategias de autoevaluación, de coevaluación, de hacer partícipes a los estudiantes, podemos tener unos procesos que no tienen por qué ser estresantes ni tienen por qué generar temor en los estudiantes. Pensar en la evaluación como una indagación que estamos haciendo de manera conjunta podría ser algo que incluso le generara motivación a los estudiantes. No te estamos oyendo, Juliana. Perdón, Claudia Gutiérrez nos hace la siguiente pregunta. La evaluación es uno de los temas más álgidos de tratar con los maestros, porque con mucha frecuencia lo escrito y acordado no se cumple. ¿Qué hacer? No sé, esta pregunta me genera un poco de confusión, porque por un lado, si lo que no se cumple es lo acordado en relación con la evaluación, pues es como que les estamos haciendo trampa. Pero si lo que estamos diciendo es la evaluación es un problema porque los maestros no cumplen con lo acordado, pues eso significa que les va a ir mal en la evaluación. Pues yo creo que, o sea, yo creo que esto es el quid del asunto. La evaluación, pongámosla como la pongamos, permite recoger una información acerca de qué tanto estamos haciendo lo que nos comprometimos a hacer. Y de alguna manera, si no hay un compromiso con hacer esas cosas, pues los resultados van a dejar en evidencia que eso no se está logrando. Entonces, uno puede tener una evaluación pacífica, como la que estaba describiendo antes, en el sentido de hagamos una indagación conjunta, que supone que estamos comprometidos todos con el proceso y todos queremos lograr los objetivos y todos vamos para el mismo lado. Pero si eso no es así, obviamente pues la evaluación necesariamente va a tener connotaciones negativas, porque lo que me va a dar es evidencia de las cosas que no se están haciendo y que dijimos que íbamos a hacer y nos habíamos comprometido a hacer. Y pues esa información también es útil, pero pues obviamente no siempre va a ser bien recibida. No sé si malinterpreté la pregunta. Bueno, esperemos que esta respuesta haya sido suficiente para Claudia. Yo creo que podemos hacer
Ya son las 6, la última pregunta y con esto cerraríamos el espacio del día de hoy. La pregunta la hace Estela Rincón. Tenemos muchas preguntas, pero bueno, vamos a responderla a Estela. ¿Qué opinas del papel que juega la autoevaluación en cualquier proceso de enseñanza, aprendizaje y del uso que le podemos dar a esos resultados? Dije algo muy breve y voy a decir algo también muy breve, pero me parece importantísima. Me parece importantísima porque la autoevaluación es la oportunidad de promover la autonomía de los estudiantes, la apropiación de los estudiantes de su proceso de aprendizaje y es una formación importante para lo que van a tener que hacer después. O sea, todo el tiempo nosotros estamos tanto evaluando como evaluando lo que hacemos como evaluando a los otros. Pero en particular a mí me parece muy importante desarrollar el criterio para evaluar el propio trabajo. Era un poco a lo que hacía alusión cuando digo que a los estudiantes les llegan las calificaciones como si fueran un regalo que les da el profesor, porque es como si ellos no tuvieran ningún criterio propio para decir lo hice bien o lo hice mal. Y yo creo que una de las cosas más importantes para nuestro desempeño exitoso en la vida es que nosotros podamos valorar nuestro propio trabajo. ¿Y cómo puedo valorar mi propio trabajo? Si desde pequeño me permiten a mí participar en procesos en los que entiendo los criterios que se me van a aplicar y comparto esos criterios y los puedo aplicar a mi propio trabajo. O sea, como todas las habilidades, es algo en lo que uno tiene que formarse, es algo, ese criterio hay que desarrollarlo. Entonces, si nunca he participado en procesos de autoevaluación, es posible que no desarrolle ese criterio. Entonces, me parece muy importante. Bueno, con esto entonces, con esta ronda de preguntas, damos cierre a este espacio. Sin duda, sabemos que este es un tema que, mejor dicho, nos podríamos quedar acá un buen rato porque pues la evaluación es un tema que atraviesa todo nuestro proceso educativo y que seguiremos, digamos, siempre discutiendo en pro de avanzar y tener mejores procesos en los espacios de aprendizaje. Quiero entonces agradecer en primer lugar a Juni por liderar esta sesión, por habernos compartido su conocimiento, su experiencia. Muchas gracias además a todas las personas que nos acompañaron a través de Facebook y de YouTube. Gracias por su participación, por sus preguntas, por sus aportes y esperamos que este sea el inicio de una discusión que al interior de sus comunidades se siga desarrollando para seguir avanzando en este tema tan importante en el aprendizaje de todos los estudiantes de la ciudad de Bogotá. Recuerden además que tendremos otras 3 sesiones donde se desarrollarán otros temas de interés que buscan potenciar los proyectos bilingües al interior de las instituciones educativas en Bogotá. El próximo martes 27 de septiembre tendremos una sesión sobre la práctica de aula, un laboratorio para la investigación, en donde esperamos contar con su participación y con las de sus comunidades educativas. Esperamos entonces continúen participando y que hagan parte de este gran esfuerzo que hace Fulbright Colombia junto a la Secretaría de Educación de Bogotá para impactar la educación de la ciudad. Agradecemos su participación y de nuevo muchísimas gracias, Juni, por haber estado con nosotros en esta tarde y les deseamos a todos una feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.